voy a dejar que el condorito ande abandonando gorriones a la buena de Dios. Está horrible lo que está haciendo. No me voy a tranquilizar. ¿No te das cuenta que todos los hombres están cortados por la misma tijera? Tu papá, por ejemplo, un tenista famoso, Mateo Calderón. Calderón igual que el condorito. No, para. No quieran. Son hermanos gemelos en la maldad. No quieran resolver las cosas a las apuradas. Tiene que haber una explicación. No hay una explicación. Hola. Flor, te pido que no engranes. Estábamos hablando de desfiles. ¿De desfiles? ¿Cómo le gusta a usted desfilar por la vida de la gente? Usted pasa de fila y se va para siempre. Sorry, perdón, no entiendo. Mira, si vos sabés perdonar, no es mi tema. Yo no me voy a vivir arrepintiendo de lo que hice. No voy a dejar a mi hijo. ¿De qué hablas? Usted sabe perfectamente de qué hablo. Flor, para un poquito, para, tranquilízate. Marcia, mejor me voy. No vas a solucionar nada yéndote, ¿no te das cuenta? Tenemos que unirnos en contra del condorito, y si no va a seguir con su jueguito, le va a hacer esto a un montón de mujeres. Yo la verdad no sé lo que está pasando, pero lo voy a averiguar. Miranda, mejor anda, yo llamo a Maxi. ¡Maxi, amigo, campeón! Amigo, le dice amigo, qué vergüenza. ¿Qué tiene? Le dije amigo, ¿cuál es el problema? Le dice amigo a su propio hijo. ¿Perdón? Deje de mentir, ¿por qué no le dice a Maxi que usted es su padre? ¿Qué dijiste? Mi amor, nada, bebé. Estaba cantando una canción que dice: ¿por qué no le dice al chico que es su padre? ¿Por qué no le dice? Es horrible. Maxi, ¿vamos a buscar tu abrigo? Es horrible. ¿Sí? Dale. Ahí va tu medio hermano, míralo. ¿Se puede saber qué te pasa? Me estás preocupando. Yo lo estoy preocupando a usted. Usted es preocupante. Flor, para. Por favor, tranquilízate. Déjalo hablar a él. Debe haber una explicación, ¿o no? Perdóname, Farolito. Yo sé que vos tenés un montón de cosas y no te quiero angustiar con mis angustias, pero no sé. Marcia, ¿vos te poniste loca? ¿Pero cómo se te ocurre decir una barbaridad semejante sin siquiera fijarte quién tenés enfrente? Bueno, no pensé que me fuera a escuchar. Disculpame. Igual, con la verdad no ofendo a nadie, me parece. ¿Pero cuál verdad? Dejá de cubrirlo. ¿Lo escuchamos o no, Farolito? Sí, bueno, sí, escuchamos ahí. Yo no lo podía creer. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Cuando usted hablaba con Evaristo y lo dijo muy clarito, que tenía un hijo de 5 años y que no se iba a hacer cargo. Estaba hablando de mamá, que volvió a sacar plata de donde no debía para apostar y que me está preocupando porque se comporta como un nene de 5 años. Y lo escuchamos recién, Condorito, también diciendo que no se iba a hacer cargo de ninguna manera. Seguíamos hablando de Ana, Florencia. Ay, Dios, ¿cómo no me avisa? Voy a venir pegándome la cabeza contra los pinos. Me parece que me mandé un moco. Perdón. ¿Qué? ¿Pacha? ¿Qué pasó? ¿Qué quiso escapar de la enfermería con tanta mala suerte que se metió en el baño de oficiales y estaba el gordo y quiero bañarse? No, no puedo. ¡Estúpida! ¡Basta! ¡Estúpida! ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué? No puede ser. No puede ser. Ni siquiera salir de la cárcel podés. Dios mío, ¿será posible? ¿Por qué no habré tenido hijos varones? Lo que yo creí que... Creíste mal. Lo que pasa es que escuché con... Sí, y escuchaste mal también. Yo no puedo creer que escuches conspiraciones por todos lados. Bueno, discúlpame, tengo mucha vergüenza, me equivoqué. Y haces muy bien en tener vergüenza. Yo no puedo creer que pienses que soy una basura. No, ¿cómo decir eso? No pienso que es una basura, me equivoqué. Perdóneme, yo lo amo, Condorito. ¿Cómo puedes amar a alguien del que desconfías todo el tiempo? No lo entiendo. Pero sí, si yo lo quiero, me equivoqué, perdóneme. Farolito, decirle que lo amo, que lo quiero con todo mi corazón. Disculpala, Max, está sensible por el embarazo, se equivocó. No. Sí, yo te disculpo porque te amo, por eso. Pero te voy a pedir que no vuelvas a desconfiar más de mí. No, Condorito, nunca más en mi vida voy a desconfiar de usted porque yo lo quiero con todo mi corazón y me equivoqué. Y le pido perdón otra vez, ¿está bien? Y le tengo que pedir perdón a Maximiliano también porque me equivoqué. No, está bien, Flor. No te preocupes. Take it easy. Maxi ya sabe quién es el padre. Así que ya está, ¿sí? Lo voy a ir a buscar, así nos vamos. No, espera. Déjeme que los invite a cenar, por favor. Me mandé un moco enorme, lo quiero revertir, por favor. No se le dice que es una mujer embarazada. No sé, ¿te parece? Sí, por supuesto, está muy bien. Bueno, yo me tengo que ir, permiso. Franco. De verdad, quédate, la vamos a pasar muy bien. Yo sé por lo que estás pasando, me enteré de todo y quería saber cómo estabas. Está bien. No querés hablar, no hables. Lo que te quería decir es que si querés que vaya a hablar con ese hombre, voy a estar ahí, aguantando. Gracias, ya lo sé.
Y sentime, Finindi. Tenés que ir haciéndote la idea. Placardo, feliz, con bebé, con marido, con platita, ya con mansión. Ya tu boca, estúpido. Nadie se puede dar cuenta que yo estoy casada con Lorenzo. Si no, chau todo. Un largo y triste adiós. Hija, para eso está la familia, ¿sabes? Para contenerte. ¿Querés supa? Sí. ¡Bata! ¿Qué es esa actitud derrotista, por favor? Yo he derramado sangre, sudor y lágrimas. ¿Eh? En busca de la fortuna ajena. Ah. Pero así todo. Cada mañana cuando me levanto siento que ese día puede ser un gran día. Ergo, vuestro día, compañeros de ruta. Una batalla, nueva guerra. Y esta guerra sigue en pie. ¡Adelante, mis valientes! ¡No me van a doblegar! ¿Capitán? ¡Presente! ¿Torres Oviedo? ¡Presente! ¿Bonilla? ¡Presente! Soy el abogado de Florencia Santillán y de Máximo Calderón. Acabo de demandarlos por 236 causas. ¿Eh? Sí, además hablé con el juez de menores. Y gracias a su intervención y dado la naturaleza de las causas, abrirá el proceso judicial de inmediato. ¿Eh? Así que, señores, búsquense un abogado porque esto empieza ya. ¿Vamos a empezar, Flor? No. Esperémoslo al Condorito. Dijimos que lo íbamos a esperar. Esperémoslo. Mami, tengo hambre. Oh, bueno, bueno, sí, comamos. Larguemos, che. Clavémosle el diente a la comida. El Condorito yo. Bueno, parece que no me iban a esperar para comer. No, sí, Condorito, estábamos por cortar para soplar la taquilando. Bueno, familia, quiero decirles que tengo novedades. ¿Sí? El juez aceleró la causa, así que las brujas van a juicio oral y público. ¡Ay, bien, mi amor! Perdón, ¿quiénes son las brujas? Ay, las brujas, yo te contara. Es mi media hermana, es una turna yegua que lo casó al Condorito engañándolo. En realidad ellos están casados, pero bueno, nada, todo es mentira porque es una guacha, pero en cualquier momento en realidad... Sí, Flor. Bueno, lo importante es que ella, la estúpida de la mamá y el estúpido del... estúpido de Bonilla, nos hicieron la vida imposible a todos los que vivimos en esta casa. ¡Y ahora se van a pudrir tras las rejas! ¿Sabes más que vos seguís casado? No, o sea, sí, pero no. O sea, digamos, está casado por un tiempito hasta que nos salga el divorcio y yo no te lo voy a dejar, digamos, no lo voy a dejar ni un minuto libre porque al toque nos vamos a casar, ¿no? ¿Y doña Ana? La señora Ana no se sentía muy bien después de lo que pasó. Ah, ¿por qué? ¿Qué? ¿A quién le robó la plata? ¿Usted? Florencia. ¿Podemos hablar? Sí, no hay problema. Muy bien, comamos. No, Nike. Stop. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Es suficiente. Ahora va a venir Pato a buscarme. No, yo vengo a pedirte perdón. Ok, estás perdonado, ya está. No, no, para, déjame explayarme. Mi perdón, no me perdones tan fácil, ¿no? Ok, pero anda al grano, ¿sí? Sé concreto. Vos tenés razón en todo lo que me dijiste. Yo soy injusto, mala persona, egoísta y nunca te valoré. Y viste que uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde. Bueno, yo te perdí. Me lo merezco y me lo banco. Darling, gracias por entenderme. Ojalá te hubiera podido entender antes, pero... pero no. Igual me gustaría que sigamos siendo amigos, ¿no? Porque eso... Obvio, sí. Yo te lo dije. Friends forever and ever. Friends forever. Besala, tarado. ¡No! ¿Qué? Besala, 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 besala. ¡Basta! Ok, goodbye. ¡No! ¿No qué? ¡Besala! Quería hablar con vos. Ah, bueno,
Vení, pasa. Bueno. Pasa.